Paolo Guerrero. Sim, Guerreiro, companheiro, força da Peru, Guerreiro, o melhor que tem. Melhor, para mim, número um do Brasil. Vemos a chegada a Bangu, onde enfrentará esta tarde ao equipo local. Saliendo y lo vemos a Paolo. Paolo, Paolo. Paolo de Perú, ¿cómo estás? Ahí está Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Miguel. Televisión y Teledeportes en exclusiva en la cancha, en el trabajo precompetitivo, en el trabajo previo del Flamengo aquí en Bangú. Vemos a Paolo Guerrero, Miguel Trabuco sobre la parte final del grupo también. Sonhada, cê tá querendo o quê? Zambar para Perú, Perú, para Perú. Están muy contentos, muy, muy felices por la llegada de Trauco y eso, me agrada mucho. ¿Cuántas veces me quiero agrandar? Mi señora está ahí. Tranquilo, te dice, Miguelito. No, las portadas, llegan los elogios. Mira, nosotros Teledeporte estamos. A veces a uno esas cositas lo pueden marear, pero gracias a Dios la familia está para, para ponerte los pies sobre la tierra. Bien, así comienza la 22ª temporada de Teledeportes desde Río de Janeiro, en exclusiva la fiesta de Flamengo, con dos peruanos que la están rompiendo. Paolo Guerrero y Miguel Trauco esta noche en exclusiva. ¿Cómo estás, Ricardo? Mar, qué gusto saludarte, amigo. Buenas noches. Y también hubo sorpresa en el fútbol local. Ninguno de los cuatro equipos que quedaron en las primeras posiciones el torneo pasado ha logrado ganar. Golazo de Juan Manuel Vargas, que habló también para Teledeportes, pero arrancamos esta fiesta desde Río con dos peruanos que la están rompiendo. Guerrero matador. Perú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Un gran saludo para todos los televidentes de Teledeportes. Imágenes exclusivas de Panamericana Televisión. Un saludo para todos los televidentes de Teledeporte. ¿Cómo estás? Bienvenido a Teledeportes. A Teledeporte, que está falando Anjo do Flamengo aqui. Isso aqui é Flamengo. Televisão e Teledeportes já se encontram aqui em Brasil, em que ciudad? Rio de Janeiro, e exatamente em el barrio Flamengo. Acá están los cocos. A ver, vamos a ver cómo hablan aquí en el barrio del Flamengo el coco. A ver, para... ahí está heladito, ¿ah? A ver, vamos a probar un coco gordo. Para, va pro levantamiento, pro Guerrero. Dentro de este recorrido aquí en el barrio de Flamengo, justamente vemos una ceremonia que se está dando. ¡Es para Perú! ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Trauco! Así nos saludan en todas las partes del mundo. Aquí en Río de Janeiro, en el barrio de Flamengo, de nuevo. ¡Uno, dos, tres! ¡Guerrero Flamengo! ¡Mayor! ¡Ah! Tiene más hinchada, ¿cierto? Sí. Guerrero. Bueno, seguimos aquí este recorrido por la playa de Flamengo, el barrio de Flamengo, de Paolo Guerrero, de Miguel Trauco ahora.
¿Vos conoces a Paolo Guerrero, Miguel Trauco? Conheço. ¿Qué le parece? ¿Qué opina? Ele é um excelente centroavante, é do melhor time do mundo. Se va el doping, imágenes exclusivas de Panamericana Televisión y Teledeportes. Paolo Guerrero, la figura del partido. Un gran saludo para todos los televidentes de Teledeportes, un gran abrazo y bueno, vamos Flamengo. Gracias, Paolo, gracias. Teledeporte llegó aquí a Bangú para llevarles en exclusiva el encuentro entre Nova Iguazú y el Flamengo de Miguel Trauco y Paolo Guerrero. Vamos adelante. Y vean la seguridad que hay para todos los hinchas, en su mayoría de el Flamengo. Una temperatura impresionante que supera los 40 grados en este momento. Paolo Guerrero. Sí, guerrero, compañero, fuerza de Perú, guerrero, mejor que tem. Mejor, para mí, número uno Brasil. ¿Y Miguel Trauco? Bom, 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 mejor, bom también. Ven para poder hacer un conjunto, para crecer más. Con una temperatura de aproximadamente 42 grados, está llegando el club Flamengo en estos instantes. Vemos la llegada aquí a Bangú, donde enfrentará esta tarde al equipo local, Nova Iguazú. Ahí vemos ya los jugadores en exclusivo para Teledeportes y Panamericana Televisión, la llegada de los jugadores del Flamengo, entre ellos Paolo Guerrero y Miguel Trauco. Saliendo y lo vemos a Paolo. Paolo de Perú, ¿cómo estás? Ahí está Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Miguel. Guerrero matador, va a hacer tres. Trauco, es Trauco, Guerrero. Gatinha, soy. Sim. Sabe cantar algo de Flamengo? Uma canção? Uma vez Flamengo! Guerreiro, é tudo na cabeça. Quem sabe sambar para Peru? Panamericana Televisión y Teledeportes en exclusiva en la cancha, en el trabajo precompetitivo, en el trabajo previo del Flamengo aquí en Bangú. Vemos a Paolo Guerrero, Miguel Trauco sobre la parte final del grupo también.
metendo livre lá o Pará. O Pará vai pro levantamento pro Guerreiro! Tremenda tarde hoy día, Paolo. Sí, bueno, creo que un partido importante. Creo que venimos jugando bien, venimos ganando los partidos, así que yo creo que felices por el resultado. Y ahora, bueno, todavía esto sigue. Ahora el miércoles tenemos un partido importante por otro campeonato, se llama Primera Liga. Y también queremos salir campeones ahí. Me han dicho que te dicen el padrino ahora, ¿verdad? Padrino, por lo de Trauco, tremendo espaldarazo realmente, porque conversé con el señor Caetano y me dijo que fue muy importante también tu opinión y me agrada. Ellos me preguntaron. Antes de que acabe la temporada, el año pasado, por Trauco, le dije, bueno, las cualidades que tiene, que estaba seguro que aquí iba a rendir y bueno, lo contrataron. Cuarto autoriza, va para bola Paolo Guerreiro. Gracias por esta deferencia con Panamericana Televisión, Teledeporte, estamos en exclusiva. Primero, felicitarte por ese buen momento. Sí, muchas gracias, la verdad, emocionado de que estén aquí. Es el primer programa del año, te lo estamos dedicando, visitándote acá, en tu ciudad, que te viene albergando. Sí, como se habrán dado cuenta ya, Flamengo es muy grande, entonces el calor de la gente es importante para uno poder desenvolverse bien dentro de la cancha, ¿no? Fue un debut soñado, ¿no? El que tuviste, gol, asistente. A frente, Bolón, sí, se podría decir que sí, pero bueno, eso ya pasó, ahora sigo con la meta de poder seguir en este mismo camino, seguir manteniendo el nivel, que es la idea para poder seguir siendo titular, entonces vamos por un camino, ¿no? ¿Te vienes acostumbrando a la ciudad? ¿Cómo estás? Sí, por ahora sí, es más, no, estoy viviendo... ¿Comida peruana? No, por ahora no, pero la comida brasileña también muy, sí, es muy buena, sí, la carne, entonces es que algo que también se extraña de Perú, claro. Pero bueno, hay que acomodarse, ¿no? Mi exclusiva firmando la camiseta para Teledeportes, Miguel Trauco desde Brasil. Panamericana Televisión y Teledeportes llegó a la sede principal del club con la mayor hinchada del mundo, el Flamengo, donde brillan actualmente Paolo Guerreiro y Miguel Trauco. Vamos a ingresar y a mostrárselos. Bien, ya estamos en el ingreso del club Flamengo, como podemos apreciar aquí, Gustavo de Carvalho, autor del primer gol de Flamengo, histórico este señor, Club Regatas do Flamengo, Club de Regatas Flamengo, la insignia. Teledeportes y Panamericana Televisión los lleva a conocer esta parte histórica del club donde brillan actualmente dos peruanos. Yo creo que del máximo ídolo actualmente del club Flamengo, Arthur Artunes Coimbra Sico, como lo dice acá. Ahora Panamericana y Teledeportes también los llevan a conocer lo que es la tienda de souvenirs. Estamos aquí en la tienda oficial del Flamengo y vean con qué nos encontramos primeramente y qué orgullo como peruanos. Guerreiro, la número 9. Este es uno de los mejores equipos del Flamengo en su momento, donde sobresalen, por ejemplo, Junior, el lateral, y Zico. Y justamente este servidor. Entra.
hablamos en el equipo, ¿no, Marto? ¿Qué opinas? Bueno, como hemos visto aquí en la sede social, en el Club de Flamengo, una de las camisas o camisetas más caras del club es la de Paolo Guerrero, que vale aproximadamente 240 reales, que al cambio serían aproximadamente 100 dólares. Para se meter un libro, no para. Ese meu, para. Vai pro levantamento, pro Guerrero. Paolo Guerrero firmando para Teledeportes. Gracias. Así mejor, gracias. Paolo, felicitaciones por tu momento, ¿eh? Sí. Ahí está la camiseta. ¿Qué mensaje le das a los peruanos, a la gente de Teledeportes, Paolo, de Panamericana Televisión? Ah, que sé muy bien que hay mucho peruano que está siguiendo Flamengo. Y bueno, así que sucesivamente que nos sigan muchos más. Están muy contentos, muy felices por la llegada de Trauco bien. Y eso me agrada mucho. Creo que Trauco está demostrando que está para jugar en cualquier equipo, liga, en cualquier equipo, porque es un gran lateral. Y bueno, así esperemos su crecimiento, porque es un jugador nuevo que solamente nos va él va a ser el lateral izquierdo de todas nuestras selecciones de aquí para adelante. Así que él tiene que también ya tener responsabilidad, que es uno de los referentes en nuestra selección, ¿no? Ahora, para la gente de Panamericana Televisión, un saludo para Teledeportes. Un gran saludo para todos los televidentes de Teledeportes, un gran abrazo y bueno, vamos Flamengo. Gracias, Pablo, gracias. Respetar al rival es hacerle los goles, ¿no? Sí, decir, todo y venimos bien porque todos los partidos estamos ganando por 3, por 4 goles, entonces de eso también hay que acostumbrarnos a eso. Y a nosotros como peruanos nos alegra porque, bueno, en el primer partido tuviste asistencia, tuviste gol, hoy día también asistencia para el primero, y esto es bueno porque suma para ustedes y para Paolo también, que son los representantes nuestros. Sí, es bueno para Paolo como delantero, le hace bien hacer goles, marcar, eso le da confianza a mí también como lateral. Me hace bien el dar asistencia para gol, el marcar gol, entonces es algo que nos viene bien para el equipo, para lo que puede ser la selección. Esperemos que poder seguir en ese buen nivel y de ser de poder ayudar con nuestro granito de arena con la selección también, que es un caso pendiente que nosotros también queremos dar mucho más ahí, ¿no? Es un tema meteórico el que has tenido, no lo dices tú, lo digo yo personalmente, has tenido una ascendencia y bien por tu trabajo, por tu mérito. Cuando se suman todas esas cosas, ¿hay que tener más los pies en la tierra, Miguel? Sí, yo creo que sí, y es algo que es importante la familia, ¿no? Mi familia ha sido muy importante para todo lo que me pasa, es el soporte cuando a veces me quiero agrandar, mi señora está ahí. Tranquilo, te dice. No, las portadas, llegan los elogios. Mira, nosotros Teledeportes estamos. A veces a uno esas cositas lo pueden marear, pero gracias a Dios la familia está para ponerte los pies sobre la tierra y para darte esa fortaleza que necesitas. Bueno. Cuando piensas en el Perú, ¿qué recuerdos se te vienen? Oh, muchos recuerdos. La verdad, extraño mucho Perú, pero sé que todo este esfuerzo, todo este sacrificio es para dar su fruto, ¿no? Para mi mejora personal y para la mejora de la familia. Entonces, claro, siempre uno tiene que sacrificar alguna cosa para el bien de uno mismo, ¿no? En universitario, sí, estuve pendiente. La verdad me alegra mucho que los equipos peruanos, en especial la U, sigan dando esos pasos que nos hace falta, pues, ¿no? Entonces hay que acostumbrarnos a eso, también ganar de visita es muy bueno, y más aún un torneo internacional, entonces eso hace falta en el Perú, tener esa confianza y seguir por ese buen camino, ¿no? Dicen que no hay zurdo malo, contigo la regla se cumple, pero más ruido es Omocurcio, que dice que es tu pata, que no, dice que te conoce de mucho tiempo, es malísimo, ¿no? No lo he visto. Ni lo veas, hermano. Sí. Es zurdo, como tú. Pero mejor que... Mejor que comente, ¿no? Sí, como... Pero yo también agradecido con ustedes por la visita. Un saludo para todos los televidentes de Teledeportes y espero que este año sea de muchos éxitos, ¿no? Gracias, Miguelito. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Gracias, ¿eh?
Bien, gran trabajo de Raúl Romero y Carlos Lázaro en el archivo, le pego de derecha, siendo zurdo. Vienen mañana de Brasil con las camisetas originales firmadas por Paolo y por Trauco. Oye, esta mañana acá en Lima. Hablando de Trauco, 3 asistencias y 1 gol. Increíble lo que está haciendo en el fútbol argentino. Bueno, y Paolo 4 goles. Sido, claro, y Paolo 4 goles en 3 partidos del estadual. Vamos ahora con la información. Universitario con golazo de Juan Manuel Vargas. Debutó empatando frente al Sport Huancayo. Están dos hombres que están ligeramente subidos de peso, pero que le dan jerarquía al plantel, como es Vargas y Tejada. Sí, le faltó el golpe de nocaut a la UA. Dominó el primer tiempo. Clarita, no. Una de Estrada, que tiene que definir. E hizo bien, me parece, Chale, en cambiar el equipo. 8 cambios, pero después se fue apagando, se fue cayendo la U. Replanteó bien Umaña. Y bueno, vamos a ver justamente. Javier Núñez y Josué Estrada, espero que evolucionen, porque sí, los dos, mira, que yo veía, se pierden, están por debajo a nivel, se pierden goles increíbles, y goles que no haces, goles que te hacen. Zurdazo de Juan Manuel Vargas. Es importante a los 8 minutos. Liderazgo también, ¿eh? No solamente lo futbolístico, sino en cuanto a lo líder que es. Hay offside acá, sí, no hay duda. Reclama mucho Tejada, va y le habla a la jueza asistente, que estuvo genial, ¿eh? Porque es fino el offside, pero bien anulada la jugada, así que no reclama mucho el panameño, sí, porque bien la asistenta del juez Chirino. Claro, está clarito, está medio metro adelantado Tejada. Está ansioso. La U mandaba por marcar gol. En ese momento distrae bien, valiente Vargas para pegarle con la pierna del rival encima, sacude y a cobrar. Guastavino se la deja muy larga, ¿no? Como que no reacciona a Vargas, que después le mete el zurdazo con la marca del jugador del Huancayo, que si le deja la plancha lo parte a Vargas, y con toda la potencia del mundo, al estilo de Juan Manuel, no choque nadie, ¿eh? Porque no. Vargas dice que chocó, no choque nadie, se mete seco el zurdazo para que a los 36 la U se ponga 1-0. Dos datos importantes, hace un año más o menos que no convertía Vargas con la camiseta, la última vez fue con el Betis, y este es el 9.º tanto que convierte con la crema, con la camiseta de sus amores. Así es la celebración de Juan Manuel Vargas, carrera, por supuesto, emocionadísimo con la hinchada de la U, que va a empezar a, me imagino que a presionarlo, a pedirle más, pero Vargas demostrando que mantiene esa potencia con la zurda, y hoy lo mostró, y se quita además un peso encima. Sale de la cancha a los 55, e ingresa Ángel Romero por él. ¿Está Gareca ahí en la tribuna? Está Gareca, sí. Está. Ya, acá Balbín de discreto partido, se le pasa la pelota y bien Cáceres. Un horror lo de Balbín, qué discreto, es un horror que se le pase la pelota así. Recibe Mesa Cuadra, que creo que se apresura para definir, y genial el gato Cáceres evitando. Esto no puede pasar. No, este es error de Cáceres, para mí es error de Cáceres. Sí, Arias Chisque es área de arquero. No, además, centro frontal, 30 metros, tú estás con mejor panorama que los defensas y los delanteros. Y esperas que te cabeceen allí, gol de arquero, para mí. Y van dos a hacer el sanguchito a Benincasa, ¿no? Centro de Minaya, de un central para otro central que embarque tanto el empate. La U se fue con todo. Bien, intentando acá el 2-1. Acá genial el gato Pinto, de gran campaña en las temporadas anteriores en el Sport Huancayo, y también de muy buen partido hoy. Sí. Sigue la U. Bueno, lo de Siucho acá, cabezazo de Tejada, pero nada. De más a menos Universitario, se fue cayendo, se fue diluyendo en la segunda etapa. Cuando sale Figuera, cuando sale Vargas, cansados los dos. Y también siendo cuidados para el partido del jueves. Y para el clásico, que también se viene ahorita, claro, nada más, porque va a jugar el jueves la U, que tiene un 3-1 de visita. Genial, ¿no? Cada vez mejor Lluvia. Sí, no, Lluvia muy bien, rompiendo líneas, encarando. Se saca a Balbín, que hace sombra. Y genial también la respuesta de Cáceres. Y este es clarito, este es increíble lo que se pierde. Guisasola, el ex Alianza Lima, se la pierde solo. Con tranquilidad marcaría el 2-1 para Sport Huancayo, que iba a ganar de visita, pero al final un empate a 1. ¿Un tiempo para cada uno o no? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. Y Guisasola está jugando de volante, no está jugando ya de defensa. Bien. Tras el partido habló Juan Manuel Vargas. Personalmente es lindo, ¿no? Después de mucho tiempo que no grito un gol, y bueno, creo que esto se lo dedico a mi familia, a la gente que está conmigo, y bueno, a seguir trabajando y con la misma humildad que me he venido, seguir así y ir poco a poco, ¿no? Más que todo la bronca que tenía de mucho tiempo, ¿no? De no estaba jugando, no estaba marcando, y uno, este es su trabajo de uno, así que
Y es lo único lo que le gusta, jugar al fútbol. Y así que hoy día estoy muy, muy tranquilo y muy contento, ¿no? Lo que pasa es que le dije que un poco haga la finta, pero creo que se apuró y me sorprendió y tuve la posibilidad de poder pegarle, le tocó y bueno, pero lo importante es que entró y a celebrar. Una champa de Loco Varga y bueno. Una champa de Loco Varga y bueno. Está bien, no importa. Lo importante es que fue gol. Así que eso es importante, pero bueno. Un poco de bronca porque nos queríamos quedar con los tres puntos ahí. Pero bueno, hay que seguir trabajando, que esto recién empieza, ¿no? Y yo trato de jugar los partidos que el profe me ponga para comenzar a agarrar ritmo. Y el fútbol es así, dura 90 minutos y bueno, creo que aprovecharon su oportunidad y pudieron empatar el partido. ¿Hablamos de un renacer de tu persona? ¿Renacer por qué? Yo no, tranquilo, perfil bajo siempre y yo la verdad no tengo que demostrarle nada a nadie, solo a mí y tratar de mejorar cada día nomás, ¿no? ¿Estás feliz? Sí, muy tranquilo. Muy bien, las imágenes de lo que hizo Juan Manuel Vargas esta tarde en el Monumental. Ahí están las imágenes. Un seguimiento a Juan Manuel Vargas. Todavía se le ve un poco lento, todavía un poquito subido de peso. No arriesga, no rompe líneas, pero más pegado a la banda izquierda. Sin embargo, creo que ese gol, ese zurdazo demuestra que mantiene la potencia, mantiene la técnica y tendrá que ir creciendo de a pocos. Pero mira, mira cómo habla, mira la importancia de ser líder en el campo, la experiencia para ir dirigiendo, para ser una especie de técnico en la cancha. Sí, pero no tiene que hablar tanto, o sea, tiene que jugar, ¿no? O sea, pero también juega, obviamente. Charles, está Pablo Maldonado, yo no he dicho. Está Cantoro, pero queremos ver a Vargas jugando cada vez más. Hizo un muy buen gol hoy día, pero tanto hablar no es lo que se le pide a Vargas en la cancha. Ahí está el primer, con Cienciano. Ahí está, contra Cienciano, este fue el primer gol de Vargas con la merengue. En el Monumental. Golazo. Mucho más flaco, ¿no? Vargas es el doble. Mira la contextura física actual de Juan Manuel Vargas con la del año 2002. O sea, hace 15 años. Sí, este es el ¿Lo vino hace 15 años? Sí. El flaquito Juan Manuel Vargas. A Mauriño Mendoza. Pero mantenía ya esa técnica para pegarle de zurda. Golazo de Vargas. Hace 15 años su primer tanto en el Monumental de Ate. Muy bien, vamos ahora con la performance de los peruanos en el extranjero. Mucha actividad de los peruanos arrancando en Brasil con lo que hizo Paolo Guerrero con dos golazos jugando con la camiseta del Flamengo. Ahí estuvo presente el equipo de Teledeportes y estuvo como siempre presente en el gol Paolo Guerrero. Sensibilidad de Trauco para bajar ese balón. El pase a Guerrero, no le puede entrar el depredador y Federico Mancuello, el argentino, el ex Independiente, por el primero del Mengao. Lo que es un goleador, ¿no? Cómo la pierde de zurda increíblemente Paolo Guerrero, pero no se achica. Tras el pase de Trauco, tendría su revancha, primero Mancuello, después de esta falta de Trauco, que también tiene que marcar y pegar un poquito, ¿no? Sí. El marcador de punta tiene que marcar y de vez en cuando pegar un poquito. Sobre Wesley. Libre, no para. Recebeu, para, vai pro levantamento, pro Guerrero! O Pará levantou na cabeça do Guerrero e tudo começa no lançamento do Márcio Araújo. A assistência de Pará ao segundo palo, aparece bem ubicado Paolo Guerrero, marcando a los 45 o segundo tanto. Y el primero de su cuenta personal. Y tercero de cabeza de los cuatro que ha marcado Federico Mancuello, vuelve a anotar. Golazo de Mancuello. Y hacía tiempo que no se le veía pateando penales. Ha no pateado el Flamengo Paolo Guerrero, que a los 76 se para frente al balón y marca el 4-0 de Flamengo frente al Nova Iguacú en Bangú, a una hora del centro de Río de Janeiro. Tercera victoria en el torneo carioca del Flamengo y el cuarto tanto de Paolo. Mira, es conmovedor este niño que hace el fair play pese a no tener manitos. Y de la derrota en el equipo. Mira, que no entiendes la celebración. La celebración me pareció absolutamente inapropiada. Bueno, no sé si fue como un mensaje. Un homenaje, al niño, pero. Congraciándose, pero bueno, no sé. A los 6, Marquinho. Y a los 9, Pedro Carmona, el volante brasilero de 28 años, marcando el 2-0 del Osasco Audas de la cuarta división que le ganó al Sao Paulo de Cueva. Pero fue un buen partido de Cueva a pesar de la derrota. Ahí justamente probaba los reflejos del arquero. Enemigo mete un pase entre 5. Primero, Andrés Chávez, el ex Boca, marcando el descuento tras pase de Cueva. Pase de juez. Genial. El comandante le dice a Andrés Chávez. Para el 2-1, a los 39, de nuevo vendría el argentino Andrés Chávez para el equipo de Sao Paulo. Con Cristian Cueva, que tuvo una pelota parada en el palo. Mala suerte. No tuvo, lamentablemente, hoy día la fortuna
de los goles Cueva, pero ojo, un partido aceptable pese a la derrota de Sao Paulo. Claro. Ahí está Cueva. Le hacen falta a él. A él. Patea a él y el palo le quita el gol al volante peruano. Pero la confianza que se tiene Cueva, mira, en el fútbol brasileño con tanto jugador de tan técnica exquisita, de tanta técnica exquisita, Cueva es el que ejecuta los tiros libres. Que meterla, ¿no? Los palos, lamentablemente, tienen estas cosas. Después a los 55, no entra la de Cueva y viene la de Felipe Rodríguez para el 3-2 de los Sasco Audas, que le ganen el campeonato paulista al Sao Paulo. Y a los 75, Pedro Carmona marcando el 4-2, un resultado negativo para el Sao Paulo. Un grande Brasil frente a un equipo de la cuarta división de Brasil. Farfán debutó un amistoso con la camiseta 8 de Lokomotiv. Así es, perdieron 2-0 frente al Shonan Belmare de Japón. Medio tiempo jugó Jefferson Agustín, así lo queremos ver. Claro que todavía falto en mejor distancia. Estado. Vi casi un resumen completo del todavía partido. Todavía lento, ¿no? Lamentablemente falto de distancia y de ritmo Farfán. Y esto, Carlito Zambrano también jugó un amistoso. El Rubín Kazán frente a los 7 de casi Croacia. Se me echa. Y casi se me echa en el amistoso, que no tuvo realmente para él esto, nada amistoso. Esto me alegra mucho. Canchita González es titular en Colo-Colo y le está yendo bien. Jugó casi 70 minutos. Y Esteban Paredes armando esa jugada ahora. Canchita González, Canchita el envío. Uy, decía el público, la pelota llevaba Benino. Llevaba Ponzuña. Activo en lo que va de encuentro. El Canchita, la pelota se fue al córner. Se había hecho poquito en Vallejo la temporada pasada. Poco o nada, se fue al descenso con Vallejo. Y uno pensaba, ¿y ahora dónde va a jugar? No, regresa a su club de Colo-Colo y lo hace bien. Está Grondona de asistente técnico del Colo-Colo, de Pablo Guede. Grondona, el ex capitán e ídolo de la U. Exactamente, Ramón Fernández convertía para el Cacique. Después Andrés Vilches. Y a los 53, el histórico, inacabable Esteban Paredes, de 36 años, cerrando el 3-0 de Colo-Colo con la presencia del peruano Christopher González en la cancha. El bendito del gol, le dicen a Esteban Paredes. Vamos ahora con México. Lamentablemente el equipo de los peruanos, Ruiz Díaz y Polo, perdió frente al poderoso América y como local. Este es un centro genial de Polo y de cabeza va la pulga Ruiz Díaz, que lamentablemente no define bien. Sí, pero las Águilas del América son un buen equipo. Ahí está Cecilio Domínguez, el ex Cerro Porteño, ha venido a reforzar. Mala suerte, ¿no? Porque ataja el arquero y el efecto hace que se meta la pelota. Y a los 83, Edson Álvarez para el 2-0 de la América frente al equipo de los peruanos Polo y la pulga Raúl Ruiz Díaz, que es el Monarca Morelia. Fútbol portugués, Liga Son Sagres, Chávez 0, Boavista 0. Jugó algunos minutos Iván Bulos. Acá parecía que hacía penal. Debuta rápido Bulos, ¿no? Debuta rápido, recién llegado a Portugal. Lo importante que está jugando. Lo que me preocupa es la presencia de Carrillo. A mí también. Pieza de suplencia, pese a que se han ido muchas estrellas del Benfica y entra faltando 7 minutos nada más a jugar. Los dos primeros goles de otro nadador, el brasileño Jonás. O sea, Benfica es puntero del torneo, pero Carrillo tiene poca presencia, lamentablemente. Ahí está el ingreso de Carrillo a los 82. Entra por Mitroglou, que hizo un partidazo, pero poquito pudo hacer el atacante de la selección peruana con el Benfica en esta fecha 20. Vámonos ahora a España, Leo Messi, que marcó un golazo con la complicidad del arquero del Athletic de Bilbao. Ganó 3-0 el Barça, el Real no jugó por los temas climáticos también en Europa. Está a un punto del Real Madrid, pero en Madrid le faltan dos partidos. Paco Alcácer se sacó en la sal, convierte para los blaugranas tras monumental jugada de Neymar, que hoy está de cumpleaños. Está Neymar, Tevez, Riquelme, no. Tevez, Cristiano Ronaldo y Neymar. Ese es el gol de Messi, ¿no? Complicidad del arquero del Athletic de Bilbao, de Iraizoz, que dice que siempre que tiene frente a Messi le pasan cosas como estas, manos de manteca. Y el segundo tanto del Barça, que le ganaba 2-0 al Athletic de Bilbao. Así es. Y el tercero es obra de Alexis Vidal, el ex Sevilla. Messi se va aplaudido. Este es el gol de Vidal. El lateral cruza su disparo y derrota a los Leones Vascos. Atlético de Madrid 2, Leganés 0. El Niño Torres
convirtió ambos tantos. Primero Antoine Griezmann, el principito falla. Y el niño Torres arremete para convertir. Partidazo de Torres, ¿ah? Porque le hacen el penal a él, no lo patea a él, pero le salva la cabeza a Griezmann. Y después anotaría también otro gol, ¿ah? Un coreano veterano de 32 años que ha ganado todo prácticamente, incluso campeón del mundo. Y que tiene su segunda juventud en el equipo colchonero tras su paso por Inglaterra. Este es el quinto que convierte. Real, pese a que no jugó, sigue siendo puntero con 46. El Barça está segundo con 45. El Sevilla de tu pata, Sampaoli, que pelado como tú, tiene 43. Empató, y está tercero. Empató con el Villarreal. Vamos a la pausa. Los mejores clásicos de los últimos tiempos aquí en Teledeportes. No se muevan. Chicos, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Domingo 6:15, primer clásico del torneo de verano. En Matute solamente van a haber hinchas de Alianza y vamos a repasar los mejores clásicos del archivo dorado de Teledeportes. Pero antes, regresa al colegio con Triathlon Sport. Las zapatillas de las mejores marcas en un solo lugar. Además, podrás encontrar zapatos escolares, mochilas y accesorios para regresar al colegio con fuerza. Triathlon Sport, todas las marcas, todos los deportes, los mejores clásicos. Los compartimos a continuación. Se prepara al cabezazo, el tiro. Holsen, 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 Holsen.